Gaudete noi eta mila esker streme bitartez, mainguru hau jarraitzen ari diren ikusentzulei. Hezkuntzak, hezkuntzari buruz, lau alderdi politikoek hauteskunde hauei begira zer dioten ezagutzea da mainguru honen helburua. Oso zorrotzak izango gara denborarekin, aurreratzen dizuet, hirurogeita hamar bat minutu edo izango ditugula, guztira, guztiei hitza eman eta baita ere zuei ere hitza emateko Twitterren bitartez jarraitu ahal izaten ari da mahaiguru hau eta aukera izango duzuen jakina galderak ere helarazteko. Esatekoa asko eta interesgarria izango denez, jaten duen bezala oso zorrotzak izango gara denboraren kontrolarekin edo ahal egingo gara beraz, nik labur hitza hartuko dut eta mahaiguruari ekingo diogu. Muy buenas tardes, Sergio, y muchísimas gracias por acompañarnos tanto desde este salón Arriaga del Paraninfo de la Universidad del País Vasco Euskara de Unibertsitatea, como a quienes nos están siguiendo a través de streaming y a quienes les agradecemos especialmente que nos acompañen durante estos 90 minutos más o menos y que nos acompañen además haciendo sus aportaciones a través de Twitter. Esas aportaciones llegarán al final de esta mesa redonda. Previamente, lo que queremos es conocer con un poquito de detalle qué dicen los programas políticos de las cuatro fuerzas que están representadas en esta mesa sobre educación. Un concepto muy amplio que probablemente nos daría para mucho más tiempo del que disponemos y es por eso que vamos a intentar ser muy rigurosos con el control del tiempo. Muy brevemente, lo único que quiero hacer es explicarles qué personas y qué fuerzas políticas están representadas en esta mesa y también explicarles brevemente cuál va a ser la dinámica de participación. Por una parte, decirles que vamos a tener tres bloques de contenido. En el primer bloque vamos a pedir a cada una de las fuerzas que en 7 minutos nos explique el contenido de sus propuestas en materia de educación y por supuesto les pido a todos ellos que sean que pongan el foco exactamente en esta cuestión. Seguidamente los propios representantes de los partidos van a tener la oportunidad de preguntarse los unos a los otros. Para eso hemos establecido un orden concreto y también para dar el orden de palabra en esta mesa. Hemos hecho, previamente a que arrancase la mesa redonda, un sorteo para establecer cuál va a ser el orden de las intervenciones. Y ese orden es el que nos va a llevar a lo largo de los bloques, de los distintos bloques de esta mesa redonda. Como decía, la primera parte, 7 minutos para cada una de las personas, para las cuatro fuerzas políticas que van a explicarnos qué dice su programa político en torno a la educación para estas elecciones, para las elecciones del día 21 de octubre. El orden, dado por sorteo, va a ser, en primer lugar, tomará la palabra en nombre de Euskal Herria Bildu Marian Bilbatua, Arratsaldeon eta eskerrik asko Marian. En segundo lugar, Arantxa Urrikoetxea, Euskal Herria Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco. En tercer lugar, Iñaki Oyarzabal, Partido Popular. Y en cuarto lugar, Vicente Reyes, Partido Socialista de Euskadi. Ese es el orden de las intervenciones y les pediría, lo dicho, son 7 minutos. Yo ya dejo de hacer uso del tiempo que va a ser escaso. Miriam, le doy su mirada.